fueron elaborados al principio en el monasterio de Sergio Radonezhki. Principalmente los hacían los monjes y los hacían todos a mano. Deben de ver aquí cómo se ve. Los hilos que en sí deben ir escogiendo un hilo dorado, un hilo verde, un hilo dorado, un hilo verde. Por lo cual realizamos un evento, es un pequeño bazar navideño y también íconos de la comunidad rusa, bueno, íconos rusos. Esta exposición pueden encontrar todo lo que es artesanía rusa, desde matrioshkas, que son las figuras típicas, que de una figura van saliendo todas las demás pequeñitas. Todas las artesanías están pintadas a mano, las matrioshkas son hechas de abedul. Y también pueden encontrar joyas de ámbar, zafiro, aretes, brazaletes, collares. Se puede encontrar también vodka ruso. Tenemos dos tipos de vodka. También pueden encontrar lo que son gobelinos de todo lo que son los iconos de la religión rusa. Y vamos a estar aquí, nos esperamos en el lobby del Teatro de la Ciudad. Desde 9 de la mañana a lo que sería las 10 y media aproximadamente de la noche. Vamos a estar solamente de lunes a viernes y pues los invitamos a que aprovechen esta oportunidad porque realmente la exposición trae artículos de muy alta calidad y realmente invitamos a todos los poblanos a que puedan venir a visitar esta exposición porque todo como podrán ver, no van a poder ver, los artículos son únicos, exclusivos y realmente no es fácil encontrarlos, solamente que ustedes puedan ir a Rusia. La persona que participa es Sergei Alexeev, que es el director de la comunidad rusa aquí, en México. Las oficinas se localizan en el Distrito Federal y también él es el director de la Cámara Ruso-Mexicana. Todas las mercancías, nosotros las importamos desde Rusia y en ocasiones realizamos algunos viajes para traer la mercancía. Serían las matrioshkas. El origen se supone que es en Japón. En Japón ya se habían empezado a hacer unas figuras que al momento de abrirlas adentro aparece otra figura. Pero la costumbre se fue hacia Rusia y aquí en Rusia empezaron a tomar la modalidad de hacer la matrioshka. Y adentro de la matrioshka sacar otras figurillas. En sí, la matrioshka equivale a lo que sería la maternidad, equivale a lo que es la madre. Por lo general, siempre las matrioshkas van a ser una figura casi de madre. Aunque...